Buenas, muy buenas tardes. Yo nada más quisiera transmitirles un mensaje para todos los que están en la resistencia. Esto que se está haciendo va a pasar a la historia. Y van a tener que contarle a sus hijos, a sus nietos, de qué manera salimos triunfantes con estas luchas. Gracias a la unión de compañeros que están en este momento reunidas a ellas. Orgullosos van a estar ustedes, mas no los que corrieron del departamento. Yo les doy las gracias a los compañeros jubilados que se han sumado a esta lucha, que no es mucho lo que aportamos, pero aquí se refleja la unidad que tenemos con ustedes. Compañeros, muchas gracias y hasta la victoria. También por aquí la hacemos con la voz mi compañero Roberto Rojas Hormigo. Gracias, compañero. Les agradecemos mucho la invitación a la lucha, la invitación a participar, la invitación a compartir nuestro gran sindicato mexicano de electricistas. Es algo memorable lo que están haciendo ustedes. Preguntarnos a nosotros, para nosotros es doblemente memorable. Es algo maravilloso que a la edad de muchos de nosotros se sienta uno que todavía pertenece a uno a este mundo y podemos servir. Nosotros nos consideramos como jubilados en resistencia. Ojalá muchos de mis compañeros jubilados piensen lo mismo. Que sean jubilados en resistencia, que resistan hasta el triunfo, hasta verlos a ustedes en una nueva plantilla de trabajadores participando en su empresa, cualquiera que sea. Eso va a ser el punto. Esa va a ser la primavera que hablan mis compañeros de la dirección del sindicato. Estamos en un total apoyo a nuestra dirigencia sindical, principalmente a nuestro compañero Martín. Estamos en un total apoyo a todos ustedes. Y aquí yo quisiera marcar un renglóncito. Hay compañeros que no son del departamento y que se han sumado a participar económicamente también para esta lucha, para este momento. Yo quisiera poner un aplauso para todos los jubilados que no están presentes, que son afectados y que reciben también una resistencia. Tenemos este saludo para todos ellos, porque muchos no están aquí. Y realmente, como lo marca mi compañero Héctor, muchos de ustedes que están en resistencia no están aquí. Pero yo sé bien que estos productos le van a hacer llegar a mis compañeros. Únicamente nosotros les damos las gracias que nos permitan participar con ustedes. Creo que por ahí Héctor tiene todavía muchas cosas más que hacer y que decir. Estamos muy orgullosos de todos ustedes. Estamos muy orgullosos de nuestra organización y aquí estaremos hasta nuestro último día de fuerzas con ustedes. Que Dios les bendiga y que viva alguien a ellos. Gracias. Bueno, no sé si voy a hacer uso de la palabra de otro compañero. Bueno, yo nada más, mi compañero Fernando Barros es el último compañero jubilado. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Primero que nada, compañeros, muy sinceramente quiero felicitar a la representación que acaba de ser electa, no nada más por ustedes, sino por los hechos que acaban de demostrar. Han demostrado que están plenamente en la lucha, que están haciendo las cosas. Aquí está una muestra de que todos los que estamos con el compromiso que nos debe a todos, ahí vean cómo se están haciendo las cosas, compañeros. A mí me da mucho gusto, los felicito que hayan quedado, porque sí trabajaron y están haciendo las cosas. Vaya por un lado, compañeros. Por otro lado, a mí me da
da mucho gusto que hoy en día veamos no nada más a la familia de líneas aéreas, sino a la familia electricista, compañeros, porque aquí se está demostrando. Veo mucho aquí, y hay que decirlo que también muchos compañeros, no nada más del departamento de líneas, han tenido muchos problemas en sus hogares. Al grado, compañeros, de que han tenido que haber separaciones, problemas muy grandes. Pero de verdad que me da mucho gusto ver a los niños, a las esposas, a las madres, a las hijas, que están aquí en este acto para que vean cómo está haciendo el trabajo sus padres, los niños que a nosotros nos formaron gente que ya tal vez no está aquí. Pero sin embargo, nos dejó esa semilla, nos dejó que tenemos que estar siguiendo luchando, nos dejó que tenemos que estar codo a codo con los activos, como algún tiempo desgraciadamente se dio esa pequeña distancia entre activos y jubilados. Hoy los golpes de la vida nos hacen reflexionar de que debemos estar siempre todos juntos, codo con codo, hombro con hombro, para sacar adelante nuestra gran institución, que es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Bien, compañeros, vamos a proseguir. Yo les quiero decir, y a nombre del grupo que está de los rudos, que próximamente nosotros tenemos un proyecto de llevar a cabo lo que es el Día del Liniero. Como ustedes saben, cada año lo estamos sacando adelante y este año no va a ser la excepción, porque sabemos que esos son los puntos que nos hacen seguir adelante, compañeros. Es por eso que las personas que tengan a bien querer cooperar con este evento, hay que reunirnos, compañeros, porque nosotros de alguna manera ya estamos organizados, pero nos faltan ciertos puntos que tenemos que sacar adelante. Y esto que sirva única y exclusivamente para seguir en la lucha, para seguir dando esos pasos que, como sabemos nosotros, vamos a ganar y nos van a sacar adelante este gran proyecto. Y otro punto, compañeros, es muy importante que nos estemos organizando constantemente. Porque solamente con la organización, con la unidad, con el esfuerzo, con el trabajo, podemos sacar todos los grandes proyectos que necesita este gran Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias, compañeros, a toda la familia electricista y en especial a la familia de Líneas Aéreas, compañeros. Muchas gracias.